hace 100 años no existía. Existían varios platos, por ejemplo, la pachamanca es de origen árabe. Y el ceviche es de origen japonés. Ay, no, tampoco. Y todo esto se ha juntado aquí. PPK y sus últimas declaraciones han generado diversas opiniones, con decir que la pachamanca es de origen árabe y el ceviche japonés. Muchos han quedado en shock. Y CNX se trasladó hasta la Plaza Huamanmarca. Vamos a consultar qué opinan respecto a las últimas declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, que ha manifestado de que la pachamanca le correspondería, ¿no?, o sería, vendría de Arabia, y los de el ceviche, nuestro ceviche bandera, plato bandera, sería de los japoneses. Que de repente hace 100 años no existía, existían varios platos. Por ejemplo, la pachamanca es de origen árabe. Y el ceviche es de origen japonés. ¿Pero qué opina usted que el propio presidente de la República pueda referirse de esa manera? Bueno, mal. No saca el producto de del estado, digo, de la tierra, ¿no? De su zona, ¿no? Atractiva que es. Si hablamos de Kuczynski, parece un gobierno honestamente bueno extranjero. Yo lo veo así, de esta manera. Porque pachamanca, pacha significa tierra, ¿no? Yo pienso que es lo típico acá de la zona de Huancayo. Ahora que me dice extranjero, quizás Masanza se haya importado, pero ya mucho tiempo que justamente se habla de la pachamanca, y es como algo que releva lo que nuestro Huancayo, nuestra ciudad. Lo cierto que si el mandatario atribuye orígenes extranjeros a platos que fueron declarados patrimonio cultural de la nación, genere el rechazo de los peruanos. Señorita, yo pienso que el presidente PPK está confundido, es netamente peruana la pachamanca. Sí, está confundido, creo que no sé qué le pasa al presidente, desconoce de Perú, entonces que se vaya a su tierra, Estados Unidos, yo pienso eso. Es una declaración bastante salida de contexto, creo, porque nosotros como pobladores del centro del país sabemos que ese plato es, bueno, bastante comercializado acá y ha nacido de acá, ¿no? Entonces me parece un poco desatinado ese comentario de parte del presidente y no está en contexto, creo. Esto ha generado con justa razón el rechazo de los peruanos, llegando incluso a descalificar su gestión, tal como lo señala el gerente de desarrollo económico, economista Walter Angulo. No me parece muy atinada esa declaración. Primero porque nos sentimos, no diría ofendidos, pero en todo caso extrañados. Primero, frente a la pachamanca, que tiene una larga historia, casi como el nacimiento de la cultura en el Perú. Es una tradición gastronómica para nosotros. Que toda la zona centro del Perú, entre Huancayo, el Valle del Mantaro, Cerro y Huancavelica, que compartimos esta tradición desde hace miles de años. Eso en primer lugar. Y luego el tema del ceviche, que es una tradición que viene a la costa, y al venir a la costa es una construcción nuestra, igual que el caballo de paso, igual que el cajón peruano, igual que la hamaca, igual que, en fin, una serie de productos. Ahora que quieren evaluar a los maestros, ¿cuánto le pondrías tú al presidente de la República? ¿Del 1 al 10? Dos. Este incidente se dio cuando el mandatario participó de la presentación de un programa televisivo, Cocina con Causa, que se transmite por TV Perú. Este programa es iniciativa del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Con cuánto le calificaría a Pedro Pablo Kuczynski? ¿En cuánto son las declaraciones? Bueno, le pondría un 10 ahí para que aprenda. Del 1 al 20, ¿cuánto le pondría? 5. Jaladísimo. Sí. Claro, porque no está nada bien en Perú. Hasta lo que es de la huelga de maestros no soluciona. No tiene capaz, creo que no sé qué piensa de nosotros.